espero estén teniendo un día excelente. El día de hoy tenemos una guitarra bastante rara. Esta es una de las guitarras más baratas que pude encontrar en la página de Yapo. Es una especie de imitación a una Blackie, es una Stratocaster. No tiene ninguna marca en la paleta. Al parecer, pareciera ser una de estas guitarras chinas, la típica Azalea o Stoney o Maxton o qué sé yo, pero el dueño anterior le borró el logo en la paleta, así que no tenemos idea qué modelo es. Tiene unas clavijas cast sealed o selladas, hardware cromado. Tiene las dos guías acá en la parte de la paleta. Tiene una nuez que pareciera ser de plástico. Tiene un mango en C, muy distinto por ejemplo a la original Blackie y Clapton, que viene con un mango en B y 22 espacios. Esta solamente tiene 21 trastes. Tiene un mango de Maple. En la parte de atrás tiene un backplate que dice en Fender Corona, California. La verdad no tengo idea por qué eso está ahí, porque esta no es una guitarra Fender americana. Backplate blanco y color, digamos, con un acabado brillante. Todo el hardware es cromado. Sí, estos knobs, los dos tonos y el volumen, fueron cambiados. Seguramente originalmente venía con este tipo de knobs o de perillas. El dueño anterior se los cambió por este tipo, que es unos metalizados. Y la verdad que la guitarra, para el precio que tiene, aproximadamente $50, venía con una funda, venía con su palanca. No suena para nada mal, no suena para nada mal. Vamos a probarla ahora. Estamos con el canal limpio en el Engel a tubos. Sonido del pote, que está un poco sucio, muy fácil de limpiar. Vamos a ver ahora cómo suena con el canal distorsionado. Muy poco ruido en las cápsulas, a pesar de que son singles. La verdad que no tienen casi nada del típico hammer. Tienen la misteriosa Stratocaster sin marcas. No dice ninguna parte made in China, made in Indonesia. La verdad que no tengo idea qué procedencia tiene esta guitarra. Lo único que sé es que atrás dice Fender Corona, California, y que no es una Fender original. Pero la verdad que por el precio, $50 con funda, su palanca y hasta una correa, suena bastante bien. Eso, amigos, les quiere decir que tienen que buscar y buscar, y a veces se pueden encontrar buenas ofertas en guitarras económicas que son cómodas para tocar y que la verdad que no suenan para nada mal, comparado con guitarras que sí, estamos seguros de que van a sonar bien, pero que cuestan por ahí unas 20 veces lo que cuesta esa, y va a sonar 20 veces lo que suena esta. La verdad que lo dudo. Bueno, amigos, espero hayan encontrado este contenido interesante e informativo. Les sugiero se suscriban al canal para más contenido y nos vemos en un próximo video. Saludos.